I'm grateful to Vanessa and the Bryant family for the opportunity to speak today. I'm grateful to be here, John. Estoy muy agradecido con Vanessa y la familia por permitirme hablar, dice. Y estoy muy agradecido por estar aquí, estar en este momento. As a businessman and a storyteller, and as a father. Este más que basquetbolista era un gran padre, un gran contador de historias. En el juego del básquetbol, en la vida, como padre, Kobe no dejaba nada incompleto. Lo daba todo. Una imagen sumamente conmovedora de Michael Jordan con lágrimas que le corren en el rostro. Éramos muy buenos amigos. Kobe era como mi hermanito menor. Todo el mundo siempre quería hablar. Dice que mucha gente tendría tal vez playeras, zapatos, cosas del equipo de Kobe, y eso se convirtió en amor, un amor que fue dictado por la admiración a esa persona que trabajaba tan arduamente. Me llamaba a cualquier hora, que son las 3 de la madrugada. Para hablar de estrategias, de movimientos. Primero dice, era como que me agraviaba. Pero se convirtió en una pasión, ¿no? Esa relación entre los dos. It's an amazing thing about passion. If you love something, if you have a strong passion for something, you would go to the extreme. Hay algo importante sobre la pasión. Cuando amas algo intensamente, vas y haces cosas extremas para lograrlo. Sea lo que sea, si sea un ice cream, sea una hamburguesa, lo que sea que tú sientes pasión. Así tienes que caminar. Tengas que hacer lo que sea para lograrlo. About the way I either played the game or the way that he wanted to play. Y es irónico porque Jordan inspiró a Kobe Bryant, pero ahorita escuchamos a un Jordan que dice que se sintió inspirado por Bryant, por la pasión con la que quería jugar el básquetbol, por la intensidad con que buscaba ser mejor en este deporte. Dice que cuando lo conoció y creció ese amor en su corazón, él quería ser el mejor hermano mayor que pudiera ser para Kobe. Para conseguir eso, tenía que superar esos agravios, esas llamadas en la madrugada, tantas preguntas que me hacía. Pero fue un gran premio, dice, porque tuve la oportunidad de conocer al verdadero Kobe. No solamente al jugador, sino al hombre que también hablaba de negocios, que hablaba de familia. Hablaba de todo. Solamente quería ser una mejor persona, Kobe Bryant. I'll have to look at another crime meme for the next. Ahora me tiene aquí, dice, llorando. Voy a tener que ver esta imagen mía llorando por cuánto tiempo. Vaya que está llorando Michael Jordan, ¿eh?
el amor que ha de sentir por su hermanito, como dijo él, ¿no? Y esa es la imagen que no quiero, pero voy a ver por los próximos 3 años. Dice Vanessa, puede dar testimonio de Kobe, sí sabe cómo impactarte de una forma que nadie más te impacta. Mira cómo me tiene a mí. I remember maybe a couple of months ago, he sends me a text, and he's saying, "Hace apenas unos días me escribió un mensaje de texto y decía, and I don't know what I was thinking. Quiero enseñarle a mi hija los movimientos. But what were you thinking about? Y yo no sé qué estaba, qué pensaba. When you were trying to, as you were growing up, trying to. ¿Qué piensas tú? I said, what age? ¿Pero en qué pensabas tú, le preguntaba con Jordan, cuando querías mejorar tus movimientos? ¿A qué edad? I said, 12, I was trying to play baseball. Dijo, a los 12. Yo a los 12. He sent me a text back there, laughing my ass off. This is at 2 o'clock in the morning. Y él contestó riéndose de esa respuesta. But the thing about 2 de la mañana, es intercambio de textos. Related to basketball, but we can talk lo más interesante, dice, es que podíamos hablar de cualquier cosa, cualquier cosa relacionada al baloncesto o cosas relacionadas a la vida. Y tenemos amigos, dice, lo más valioso de la vida es poder tener amigos con los que tengas conversaciones importantes de la vida. Dice que hablé con Phil Jackson allá por el 99 o el año 2000 y caminé en la ciudad de Kobe. Y lo primero que me dijo Kobe, ¿me trajiste zapatos? No estaba pensando en jugar, le contestó Michael Jordan, pero esa actitud, esa... ese instinto por competir con alguien que podía mejorar. Eso es algo que Jordan dice que lo miraba, pero que él admiraba más a Kobe porque él lo inspiraba a ser esa persona que siempre buscaba inspiración. He sido inspirado por lo que él ha hecho, por lo que ha compartido, por lo que compartió con su esposa, con sus hijas. Tengo una hija que tiene 30 años, que me va a ser abuelo, y tengo gemelos de 6 años. I can't wait to get home to become a girl dad and to hug them and to see the love that they smiles that they bring to us as parents. Y hacerme he taught me that just by tan cariñoso con mi hija como lo fue Kobe, mi girl dad, como lo fue Kobe. These are the things that we will continue to learn. Y eso me lo enseñó él, me inspiró, Kobe me inspiró para continuar a leer, a aprender. Vanessa, Natalia, Bianca, Capri, will always be here for you, always. Seguiremos rezando por ustedes. Siempre las estaremos cuidando. Quiero ofrecer también apoyo y condolencias a todas las familias que perdieron seres queridos en este accidente.